Este martes en La Cosa Como Es, Pegasus, el programa espía que ha conmocionado a varios países. Desde México hablaremos de cómo operó el programa, que también es utilizado en República Dominicana. Conversamos con la directora de Amnistía Internacional para las Américas. Pegasus, cuando espiar se vuelve costumbre. Es una bomba atómica. Señores, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. A partir de este momento, La Cosa Como Es. Para mí, Edith Febles, siempre es un honor acompañarles. Hoy puedo decir que tenemos un programa diferente porque concentraremos esta conversación de forma completa en el programa de hoy. Mucha gente está con la expectativa porque ya lo hemos anunciado. En el día de hoy conversamos con la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara. Ella estará con nosotros en esta mañana y vamos a conversar sobre un programa que hace ya algunos años supimos existe en la República Dominicana. Se llama Pegasus. Pegasus es una herramienta tecnológica de matriz israelí que fue adquirida por el gobierno dominicano como por otros gobiernos. Lo que está sobre la mesa es una investigación que ha reunido a varias naciones donde se ha identificado que este programa ha sido utilizado de forma maliciosa para interceptar las comunicaciones de periodistas, activistas de derechos humanos e incluso de presidentes. Ese es el tema que nos ocupa esta mañana. ¿Cómo se hizo? ¿Cuál es la investigación? ¿El rol que ha jugado Amnistía Internacional, que ha tenido la parte forense de esta investigación? ¿Qué podemos esperar los países que no fuimos parte de esa investigación? Todo esto lo tenemos esta mañana. En esta mañana, además, tendremos la posibilidad de conectar con el periódico Listín Diario, que ha estado dando seguimiento desde el principio. Desde allí, una de sus periodistas formula un par de preguntas en esta conversación. Yo les invito a que estén con nosotros toda esta jornada. Aquí comenzamos este programa. Para evitar pausas, inmediatamente comenzamos, hacemos esta primera y regreso de una vez con la directora de Amnistía Internacional para las Américas. Ella se encuentra en México.